Hola amigo, mi nombre es Antonia Lozano. Hoy es día 23 de abril y todos celebramos el Día del Libro. Ya sabemos la importancia de este día, tanto en Shakespeare como en nuestro Cervantes, en nuestro Quijote, nuestro Cervantes, Miguel de Cervantes. Dos autores fundamentales. Y se me pide que hable de un libro preferido, pero es muy difícil para mí hablar de un libro preferido. Tengo muchos libros preferidos y los preferidos, yo puedo hablar de un grupo de libros preferidos que son los clásicos. Y me voy a referir a los clásicos porque los he leído desde diferentes perspectivas. En un principio leía los clásicos por el placer de leer a los clásicos, pero últimamente he leído a los clásicos de las manos de un no menos clásico como es Federico García Lorca. Podría decir que es mi autor preferido o que sus libros son mis libros preferidos. Pero sí tengo que decir que para escribir alguno de mis libros, como es el último, después de Sodoma, me he guiado por Federico en su lectura de los clásicos. Con lo cual es como un bucle para mí la lectura de los clásicos y están más al día o tan al día como otros muchos autores. Y si me apuran, por supuesto que me gustan autores actuales, pero mi fuente, mi vida, mi espíritu sigue alimentándose de los clásicos. Muchas gracias.